Hola, ¿qué tal, amigos de Abrazando la Vida el día de hoy? Bueno, pues voy a ocupar un lugar que tal vez me quede muy grande, ¿eh? Porque el profe Pedro Vargas, pues la verdad es que va a estar ya preparándose para irse a España y bueno, yo les voy a estar compartiendo todo el resumen semanal de lo que fue Abrazando la Vida. Especialmente el lunes iniciamos con una psicóloga muy querida, Doris Ramírez, que nos habló sobre cómo iniciar este 2017 con el perdón, que era muy importante, y el cómo sí. El cómo sí, que aunque las cosas no estén bien en nuestra vida, pues hay que intentar como si estuvieran bien. Que estamos tristes, no importa. Hay que tener una actitud feliz como si sí estuvieran las cosas bien. Hay que intentarlo. Hay que volver a renacer de las cenizas. Vamos a ver qué nos dice Doris Ramírez. Doris, pues seguimos con el tema, ¿no? El sí. tema de los propósitos, de lo que tenemos que hacer y hay que vivir como sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Esa es una recomendación, ¿no? A ir aprendiendo a vivir como sí. Cuando yo me siento triste, decaído, enojado, puedo hacer como si me sintiera contento, feliz, agradecido. Y además de hacerle el como si me siento agradecido, podemos ir aprendiendo también a hacer nuestra lista, recordemos, de agradecimientos, especialmente por las mañanas. E incluso la recomendación es iniciar a agradecer desde antes de levantarme, desde antes de salirme de la cama. Aprender a agradecer, gracias porque tuve esta oportunidad para dormir y para despertar. Gracias porque puedo respirar y hacer una inhalación profunda. Gracias porque tengo la oportunidad de levantarme a trabajar. Gracias porque puedo desayunar algo. Gracias porque salió el sol, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana yo decía, ¡ay, qué padre! Va a volver a salir el sol, ¿no? Sí. Gracias, ¿no? Porque tengo mis piernas para caminar, mis manos para tocar, para abrazar, tengo agua para bañarme. Todo lo que usted pueda agradecer. Nuestras células sienten cuando decimos la palabra gracias, ¿no? Sí. Cuando yo digo la palabra gracias, aunque se la diga a otra persona, es mis células lo escuchan. Y entonces eso es una manera de programar mi día y de ir aprendiendo a programar y mi vida. Y se nota que no nada más es de boca, se nota que es de cuerpo completo, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo. A veces cuando estamos viviendo situaciones muy difíciles, podemos iniciar a decirlo nada más de boca. Podemos decir, ni siquiera siento así, no el agradecimiento. Sí. Como por ejercicio. Sí, ¿verdad? Puede comenzar a hacerlo. O sea, si usted dice, no, pues es que no me sale ahorita como desde dentro, ¿no? Comience a hacerlo simplemente, ¿no? Escríbalo, dígalo. Dígaselo a otra persona. Me encanta que digas escríbelo, porque muchas de las veces pues podemos decir en automático levantarnos gracias, gracias, gracias. Y ni siquiera a lo mejor como dices tú estás sintiendo el gracias, todavía sigues con la cobija bien pegada y todo desanimado. Entonces escribirlo y empezar a verlo, póngale fecha, el día de hoy gracias por ta, 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 ta. Entonces cuando usted vaya, vea la recopilación a lo mejor tal vez de estos papelitos de este año y vea, ok, agradecí, pero en estos momentos cómo me sentía cuando lo estaba escribiendo. Y que se nota, ¿no, Doris? Porque por ejemplo cuando vas a alguna parte, a algún centro comercial o te encuentras alguien en la calle y te dicen gracias, y tú, pues mejor ni me hubieras dicho. Ya ¿no? sé. O sea, se nota cuando realmente no lo dices desde adentro, desde el corazón. O sea, como dices, tus células no lo sienten. Estás incómodo, no estás a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que empezar a hacerlo de ejercicio, ¿verdad? Sí. Gracias, esa es gracias. Una recomendación, es incorpórelo, intégrelo a su vida como un estilo de vida, ¿no? De vivir cada día agradeciendo. Y usted va a ver los resultados. Esa es una buena manera de ir iniciando este año nuevo.
y de ir aprendiendo a disfrutar de la vida, ¿no? Porque a veces lo podemos iniciar simplemente con quejas, ¿no? De, por ejemplo, de, ay, otra vez tener que pagar lo del predial o de las placas, tener que regresar al trabajo. Me encontré un mensaje que decía, no, subir la gasolina y no va a pagar el predial, no va a pagar nada, ni la luz, ni nada. No, no, tranquilos, digo, hay que vivir, tenemos que seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Doris, una pregunta muy importante a la gente que nos está viendo, nos mandaba mensajitos y nos manda algunos comentarios en Facebook. Ajá. Y nos preguntan, ¿es importante o fundamental el perdón? Ay, claro que sí. Sí, es una buena pregunta, ¿no? De hecho, es otra de las... Era, me leyeron el pensamiento, ahora sí, ¿no? Era precisamente lo que iba a mencionar. Tenemos que ir aprendiendo esta nueva oportunidad que tenemos. Es como cuando en nuestra casa hacemos esa limpieza profunda, ¿no? Y entonces, en esa limpieza profunda, a veces movemos los muebles de nuestra casa, vamos encontrándonos con... Me encanta cuando mi mamá hace limpieza de casa, que voltea todo. O sea, tu mamá, ¿y tú no le ayudas? No, no, yo también colabora. Pero se ponen muy activas, ¿verdad? Que quieren limpiar hasta el último rincón donde entró la pelusa. Y entonces, vamos descubriendo, ¿no? En ese ir haciendo limpieza profunda, ¿no? Vamos descubriendo a veces cosas que teníamos ahí guardadas que ni siquiera nos acordábamos de que las teníamos ahí guardadas, ¿no? Y entonces de esas cosas vamos seleccionando aquello que sí todavía me sirve a mí, que no me acordaba que lo tenía y lo voy colocando en un lugar especial para poderlo seguir utilizando, ¿no? A veces descubrimos cosas que decimos, a mí ya no me sirven, pero sí le sirven a mi comadre, a mi amiga, a mi vecina. O bien las puedo donar, ¿no? Porque a alguien más le sirven. Sí. Y a veces descubrimos cosas que decimos, esto ya no me sirve ni a mí ni a nadie, ¿no? Entonces van a la basura. Así es esta nueva oportunidad que tenemos en este nuevo año. Es, tengo que ir haciendo limpieza, no nada más física, en mi casa, en mi lugar de trabajo, que muchas veces las acciones que hacemos en nuestro exterior, cómo hacer limpieza de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, implica ir haciendo una limpieza interior, ¿no? Sí, emocional, que al final del día es la que importa, ¿no? Es un reflejo, ¿no? Muchas veces decimos, comienzo con lo de afuera para ir acomodando lo de dentro, ¿no? Pero sí es importante hacerlo, porque eso me lleva a tener oportunidad de nuevas, de incorporar nuevas acciones a mi vida. ¿Sabes una cosa también, Doris? Yo me imagino, imagínese usted, si tuviera una botellita en donde encontrara todos los perdones que va a regalar este año, ¿cuántos va a empezar ya a utilizar? ¿Y cuántos perdones tiene esa botellita? ¿Qué tan vacía la vamos a dejar en este año? Porque muchas de las veces creemos o queremos que las personas actúen bien y cuando nos hacen algo, pues luego el rencor, la molestia. Entonces, recordar de llenar esa botellita. Si usted lo quiere volver en algo físico, como decías, Doris, para que sea más significativo, pues hágalo, para que se dé cuenta cuántas veces realmente quiere perdonar. Porque a veces nos cerramos a la posibilidad de perdonar a aquellas personas que nos lastiman, a aquellas personas que sin querer dijeron algo y nos hicieron sentir mal y hasta llegar hasta ponernos a llorar a veces, ¿no? Sí, es importante en esa limpieza ir descubriendo, ¿no? Cuáles son esas situaciones o emociones incómodas, que puede ser como el enojo, la tristeza o el miedo, ¿no? Entonces, si yo no reconozco esas emociones, ¿no? Como el enojo, estoy enojado con fulanito y perenganito, y no logro hacer esa limpieza interior, voy a seguir atorado en el enojo, en el miedo, en la tristeza, y entonces no puedo darme la oportunidad de tener mejores emociones y de vivir mi vida más en armonía conmigo misma, conmigo mismo, y también en armonía con los que me rodean, ¿no? Ahora... Y parte de eso es precisamente el perdonar a los otros y el perdonarme a veces a mí mismo. Doris, algo muy importante que acabas de mencionar y que lo encuentro especial para preguntarte. Estamos hablando de nosotros. ¿Qué les pareció lo que nos compartió nuestra psicóloga Doris Ramírez? La verdad es que toca los corazones de cada uno de nosotros. Muy importante el perdón, no olviden eso, el perdonar, el abrir nuestros corazones para generar nuevas emociones y emociones que sean de bien para nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos con esto que es Abrazando la Vida.
¿Ya depositaste la renta? Pero ya pagaste la quincena. No pensarás salir con todo ese dinero, ¿verdad? Usas Pay. Ingresa desde el portal de tu banco. Tus transferencias llegan en segundos. Tus pagos son seguros. Y no tienes que desplazarte. Con Pay, pagos más rápidos y seguros. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón, anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality Inn Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Muy bien, pues ya regresamos Abrazando la Vida y ahora vamos con el tema del martes. Estuvo una invitada muy especial, Karina Mojica, que es asesora de salud, y nos habló de cómo eliminar alimentos, tales como el pollo, la carne, que pues de alguna manera nos intoxican. Ella habla de distintos tipos de comidas y entonces vamos a ver qué nos platica Karina Mojica también sobre los jugos. Muy interesante, vamos con ella. Oigan, acabo de probar esto fuera del aire, no lo quise probar dentro del aire porque dije, no, si hago una cara más fea de la que tengo, ¿para qué quieres? Pero es un jugo especial, que ahorita le vamos a decir de qué se trata, pero ayuda a desinflamar, ayuda a estar sano, que no te enfermes de la garganta. Ahorita platicamos de esto, pero por lo pronto nos quedamos en la carne. En la carnita. Híjole. Bueno, la carne, primero que nada, tiene muchas hormonas, antibióticos, que es el que hace que esté, que cuando tú la estás asando así en el... Ahí en el grill. Ahí te enseño uno. Se inflama. Me aventé el domingo uno. Se inflama, ¿verdad? La carne. Se hincha. Se hincha y sale mucha grasita. Bueno, en realidad, si tú crías un animalito y de pastura, ¿verdad? Y lo sacrifican y comes esa carne, no va a soltar tanta grasa y es una carne más seca, ¿verdad? Okay. O sea, es algo que lógico, ¿no? Entonces, bueno, produce mucho ácido úrico también, la carne, es demasiado acídica. Entonces, por si acaso alguien todavía dice, bueno, yo no quiero dejar mi carne, coma una pequeña cantidad del tamaño de su mano, muy poca, porque es demasiado proteína. ¿Un bistec? Nada más. Y si comes mucha proteína y no estás yendo al gym, no estás entrenando, porque... aumenta el músculo, ¿verdad? Las células de los músculos. Y si no estás haciendo ejercicio, ¿qué hace? Lo que provoca es una inflamación linfática. Okay. Entonces, si no la estás quemando, no la estás trabajando en tu cuerpo, la proteína, no, pues, ¿para qué la comemos? ¿No? Bueno, y en el caso, por ejemplo, de las personas adultos, los ancianitos, que ellos no van al gimnasio, que les cuesta más trabajo hacer alguna actividad física, pero que también son amantes de las carnes, ¿ahí cómo le harían ellos? ¿Sí pueden de repente o no? Sí pueden, ellos, bueno, mucha, la edad, de la tercera edad, cada vez van dejando menos... Sí, van disminuyendo. Disminuyendo su producción de enzimas para poder asimilar. Entonces, la dieta blanda en los ancianitos de la tercera edad, una dieta blanda de calditos, de pescado, de pollo, que sea libre de hormonas y de antibióticos, sería muy, muy bueno, excelente para ellos. ¿Podríamos cambiar la carne por el pollo? Sí, podemos cambiar la carne por el pollo, pero es lo mismo, o sea, son hormonas, antibióticos. Si tú encuentras un lugar donde vendan una calidad de carne
que no te haga daño con tanto químico, entonces adelante. No, pues ¿dónde? Pero no es tampoco diario. Por ejemplo, en la antigüedad la gente no tenía refrigeradores. Uh-huh. ¿Cómo le hacían? Bueno, ellos primero que nada curtían. Y tenían un sistema de fermentación en algunas verduras y frutas. Inclusive también hacían su propio pan artesanal, que estamos hablando de las harinas. Tenían su propio pan artesanal y realmente todo era muy natural y no se enfermaban y duraban muchísimo. De hecho, la carne también la utilizaban cuando llevaban a comer de algún animalito por ahí, pues la secaban, ¿no? Así es. Natural. Y comían de ahí. De vez en cuando la carne, el pollo, los huevitos, ¿sabes? Yo me enteré que nada más dos veces suelta huevitos la gallina, creo, en el año. Entonces, no es todos los días huevo, no es todos los días carne, ni tampoco el pollo. Entonces, ¿qué comía la gente? Bueno, sembraba. Verdura. Había muchas leguminosas, las lentejas, los frijolitos, el elote. Nuestra cultura prehispánica mexicana, en la historia, si leen, ellos eran cultivadores de maíz. Uh-huh. Había nopal, hay mucha medicina ancestral, herbolaria, en la cual ellos tenían una salud óptima. Y bueno, ¿por qué nos estamos enfermando hoy en día? Precisamente por los químicos. Todo lo que se le inyecta a los animalitos. Los refinamientos que hay en los alimentos. Y otro es la harina, ¿verdad? La harina refinada, blanca, completamente, tiene químicos también que la hace su color blanco. Porque en realidad, si compras el trigo sarraceno o algo que tú obtengas, porque hay trigo aquí en la tienda, de una vez les digo, y tú lo mueles, y haces un pan, no va a salir un pan así todo inflado, va a salir un pan lleno de fibra y un poquito duro, pero así es la manera del pan. Entonces, pero pues estamos acostumbrados a que el panecito está gordito. ¿Cómo se dice? Exacto. Pachoncito. Pero en realidad el pan es duro, es seco, y bueno, lo que puede hacer que se infle, ¿verdad? Uh-huh. Es la levadura. Así es. Es la levadura, y la levadura aumenta los niveles de candidiasis. Ok. ¿Sí? Porque tenemos levadura en el cuerpo ya, pero si la incrementamos más de lo normal, entonces causa... Que es lo que no necesitamos, cosas, ¿no? Terribles. Entonces, ¿verdad? Ya nos quitaste. Entonces, ya nos estás dando el consejo de dejar el azúcar, de dejar la carne y la harina blanca. Y es verdad, porque antes... Nuestros ancestros, la gente de antes manejaba lo que era el nixtamal, el maíz, ¿verdad? El maíz molido, todo esto. Y ahora, pues bueno, la harina ya refinada, por su nombre, está refinada, y tiene procesos. Algunos procesos que ya nos va a causar daño, ¿no? Así es. Otro de los estimulantes que nos encantan es el café. Fíjense lo que dijo, estimulantes. Yo vengo hoy bien estimulado. ¿Sí? Cada mañana le estimulo. ¿Sí? El café, atención, señora, señor, muchacho, muchacha, y yo también. El café es un antioxidante, número uno, así como el chocolate amargo, ¿verdad? El real. Es un antioxidante, pero como volvemos a repetir, nada con exceso. No es todos los días, es un estimulante que va causando una adicción. Hay gente que solamente con una taza al día y dice, no, ya, hasta ahí, porque sabe que puedes tomarte dos, puedes tomarte tres, cuatro, y hasta hay gente que dice, no, es que sin mis cinco tazas, no soy feliz. Sí, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, yo me tomo mi café en la mañana y lo utilizo, como dijiste, estimulante, yo lo utilizo para mi garganta, porque lógico, yo amanezco con garganta cerrada, pero como Pedro Vargas. ¿Y qué tal, muchachos, muchachas? Muy interesante lo que nos comentó nuestra asesora de salud, Karina Mojica. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Porque estoy comprometida con mis compañeros. Nick Nika Teteshtakawitli y Kane Neutayot. Porque estoy comprometida con mi estado. Por
eso quiero un Coahuila con futuro. Por eso quiero un Coahuila con oportunidades. Por eso quiero un Coahuila incluyente. Por eso te necesitamos. Sí, Coahuila te necesita. ¡Súmate! Por primera vez en México se realizó una consulta muy importante. Se consultó a comunidades indígenas sobre su educación y la forma de evaluar. Para ellos, en la escuela se debe enseñar las prácticas culturales propias de la comunidad. La comprensión de la comunidad está en el sentido de formación colectiva. La educación es un derecho, ser consultados y participar también. Evaluar es para mejorar. Si eres un usuario cumplido, tendrás la oportunidad de ganar un automóvil 2016. Participa cada mes en la rifa de una pantalla de 32 pulgadas y vale de despensa de 1,500 pesos. El sorteo especial para ganar el automóvil será el 15 de febrero del 2017. Paga a tiempo y gana. CIMAS es de todos. Permiso de Gobernación 2016-0126-PS08. Participan usuarios con saldo cero durante 10 meses. Están pasando su fin de semana, bueno, que no se pierda todo este resumen semanal. Ahora vamos con Noé Jaramillo, que nos va a hablar de los tipos de dietas. Muy importante tomar en cuenta cuál es la dieta que nos favorece a nosotros en nuestro cuerpo. Entonces vamos con Noé Jaramillo, que nos tiene todos los detalles. Pero ahorita que veníamos platicando en los pasillos de Super Channel 12, de la torre de Super Channel 12, me asusté porque me dijiste, ¿sabes qué, Pato? Hay unas dietas muy buenas, hay unas dietas que son fáciles de hacer, unas más difíciles, unas excéntricas, pero también hay unas que están de moda. Entonces, bienvenido y platícanos, vamos a dar una introducción de todas las dietas que hay. Así es, empezamos este año, obviamente, aclarando acerca de todo lo que viene siendo la parte de las dietas. Ajá. ¿Qué es la dieta? Pues la dieta es lo que comemos a diario, es el desayuno, la comida y la cena que hacemos todos los días. El que no esté equilibrada, bueno, ya es muy diferente, ¿verdad? Okay. Pero hay muchas corrientes dentro de lo que es la cuestión de dietas. Entonces, necesitamos ir identificando cuál es la más favorable o la que mejor te favorecería. Entonces, ¿por qué? Porque hay ventajas y hay desventajas, como todo. Entonces, si tú sigues una dieta que no sea adecuada, obviamente esto va a repercutir en un problema. O sea, si yo veo una dieta en internet ahorita y dice, dieta mágica, baja 6 kilos en 3 meses, corro riesgo. Claro, o sea, hay dietas que le llamamos milagro, las cuales no se deben de seguir nada más porque sí. Uh-huh. O sea, todas las dietas tienen están adecuadas para alguien en específico. Okay. Para un organismo. Para alguien, ok. Entonces, cada una de estas dietas, pues vamos a ir desmembrándolas para ir viendo cuál es la que más te favorecería. Entonces, no porque mi comadre o porque alguien más la está siguiendo, voy a tener el mismo resultado. Y es que es lo normal que hacemos, ¿no? Oiga, compadre, qué bien se ve, páseme la dieta. Así es. Y luego la empiezas a hacer y no ve resultados. No, hombre, compadre, puro borrote tuyo. A mí no me da resultado. Pues por eso mismo, porque las dietas están hechas específicamente para organismos personales, ¿no? En esta ocasión, lo que tenemos que hacer es ir con un profesional, ¿no? Así es. Mira, muchas de las dietas que les mandé por ahí unos ejemplos, pues hay mucho. Entonces, y sin más, sin embargo, era una lista enorme de todo lo que viene siendo las dietas. Entre ellas vamos a encontrar lo que viene siendo las hipocalóricas, las hipercalóricas. Entonces, pero también encontramos lo que viene siendo que la dieta mediterránea, que la dieta de la zona, que la ayurveda, hay un chorro. Y la verdad es que sí es cierto, porque luego queremos, como dice Pato, pásame la comadre o el compadre, y entonces luego andamos de mal humor, luego nos queremos desmayar, luego no nos sentimos bien, y entonces dices, bueno, pues a lo mejor me está funcionando, pero físicamente, pues me siento muy cansado, no me estoy sintiendo con esa energía que debería. Pues si me estoy alimentando bien, pues debería sentirme bien, ¿no? Claro. Pero es la cuestión, como dices, que... Ese es el resultado de lo que estás haciendo.
Entonces, todo va a repercutir, obviamente, en salud. Entonces, obviamente, todo lo que queremos, obviamente, salud. Entonces, y para eso, pues, necesito darle calidad a nuestro organismo, ¿no? Entonces, hay que ir identificando. Mira, por decir la dieta hipocalórica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando de hipo, se refiere a que son bajas en calorías. Sí. Okay. Para que la gente lo vaya entendiendo, las calorías es nuestro combustible. Esa es la manera, es la unidad de medición de lo que necesita cada uno de nuestros organismos. Okay, entonces, es muy fácil de ir identificando porque existen, obviamente ya cuando vienes con nosotros, pues obviamente utilizamos ya las fórmulas que se requieren. Pero si tú no sabes absolutamente nada acerca de cuánto es el consumo de calorías que debo de hacer diario, porque es lo más común, la gente dice, bueno, pues sí, hablan de calorías, hablan de esto, pero ¿cuál es lo adecuado para mí? Existe un factor, que si tú quieres bajar de peso, multiplica tu peso por 20. ¿A qué me refiero? Multiplica tu peso por 20. 20. Ok. Ok, si tú te quieres mantener en tu peso y quieres seguir, multiplícalo por 25. Tu peso por 25. Y si quieres aumentar de peso, entonces vas a multiplicar tu peso por 30. Ahora, vamos a aterrizarlo. Sí, por favor. Okay, sí. Si tú pesarías 60 kilos, entonces te estoy diciendo que quieres bajar de peso, pues entonces vas a hacer una dieta de 1,200 kilocalorías. Porque si multiplicas los 60 por 20, te van a dar 1,200. Entonces tú tienes que seguir una dieta de 1,200 kilocalorías. Eso es diario. O sea, las 1,200 kilocalorías son diarias. Si tú quieres mantenerte, o sea, en tu peso de 60 kilos y no quieres ni bajar ni subir, entonces tienes que multiplicar ese 60 por 25 y te da 1,500 kilocalorías. Ok, que son las que quieres llevar diarias. Así es. Ahora, si quieres subir de peso, entonces vas a multiplicar los 60 kilos por 30. Estamos hablando de 1,800 kilocalorías. Pues se escucha fácil, ¿eh? Okay. Y explicándolo, pues como que, no, sí puedo, ¿no? Pero está cañón porque, por ejemplo, estoy pensando que una hamburguesa de las que venden en algún restaurante tiene casi cerca de 900 calorías. Sí, depende, ¿verdad? Mucho del... Así es, de lo que le pongas. Entonces, imagínate tener una dieta, pero pues igual también tiene que ver el peso, porque estás hablando de 60 kilos y no estás hablando de 90, por ejemplo. Así es. Entonces, ahí vas a seguir moviendo los números, ¿no? Qué padre, porque, por ejemplo, a veces vamos con nutriólogos y nada más recibimos la dieta y no sabemos qué onda. Ah, me dijo que esto y esto y esto. Pero yo nunca había escuchado, y la primera vez, claro, con el nutriólogo de las estrellas, esta medición para que nosotros también, si va con algún otro nutriólogo, bueno, que tome en cuenta cuáles son las medidas que está tomando. Y es que lo manejan así, perdón, lo manejan así de que, ok, quieres bajar de peso, mira, esta es la lista de lo que puedes comer, adelante. Sí, pero no es así. Así no es así. Tienes que preguntar exactamente, a ver, ¿qué dieta estoy siguiendo? Pues ya lo vimos ahí, hay personas que hacen mucho ejercicio y pueden darse su gusto a lo mejor de una hamburguesa, de una pizza, pero pues hay que poner las pilas, ¿eh? Y recuerde, identificar muy bien lo que es la dieta hipercalórica y la hipocalórica. Ahora también vamos a iniciar con un tema que movió muchas emociones, ¿eh? El jueves tuvimos una invitada muy especial, Jimena García, nuestra psicóloga, que nos habló de cómo las parejas vuelven a reiniciar un matrimonio, cómo vuelven a empezar, o aquellas que no deciden regresar con la misma pareja, sino iniciar una nueva relación con alguien. Vamos con ella. Seguimos con más en Abrazando la Vida. Y bueno, Jimena, seguimos con esto de los 16 motivos principales por lo que algunos divorciados piensan y desean volver a casarse. Esto lo investigué yo, no crean que lo trae Jimena, por eso se lo estoy preguntando yo para ver si es cierto. Sí, hasta me sorprendió aquí, Pato, ¿verdad? El número uno es educar a los hijos. El número dos, sacar adelante los hijos biológicos o políticos. Así es bien importante. Sí, es bien importante cuando obviamente otra vez me vuelvo a casar, ¿verdad? Entonces empieza otra vez una nueva historia, pero ojo, dentro de esta nueva historia ya vienen mis hijos y los hijos de él, ¿verdad? Así y aquí es. También es cuando vienen situaciones, hoy tengo parejas, ¿verdad? Aquí en terapia, en donde, híjole, es que él y yo estamos muy bien, pero nuestros hijos... Andan del chongo. Nuestros hijos, exactamente. ¿Por qué? Porque viene el celo. Entonces, es bien importante aquí, como ya lo dije, platicar con los hijos, hablar.
Sí, siempre es importante. Y entonces pasa esto, Pato. Nosotros hemos hablado en programas pasados y hemos enfatizado que es bien importante que antes que mis hijos está mi esposo. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando me vuelvo a casar y voy a poner entonces a mi esposo antes que mis hijos, no, sabiendo hombre. Que no es el padre de mis hijos? Entonces, ¡ay! ¿Aquí qué pasa? Una bomba, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquí es cuando vengo, a ver, porque habrá quien diga, ¿cómo vas a poner al desconocido, ¿no? Exactamente, antes de tus hijos. Entonces, ¡ay! Bueno, no, entonces, hombre. Aquí es bien importante. Número uno, si yo tengo la decisión y la firme convicción de estar con esta persona, es bien importante darme el tiempo de conocerlo, ¿sí? Darme el tiempo de saber que lo voy a involucrar en mi familia. ¿Por qué? Porque no es, voy a hacer una nueva familia, pero una familia compuesta. Así es. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi familia. O sea, es bien importante saber y entender que una familia no es papá, mamá e hijos. No, una familia también a lo mejor es mamá e hijos, mamá, abuelita e hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, viene esta persona y va a ser parte de mi familia, y a lo mejor su familia también va a ser parte de mi familia. ¿Sí? Tengo una duda que yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando en esta mañana también. ¿Cuánto sería el tiempo indicado para ya meterlo a la casa? Ese es un tema que yo creo que toca mucho a las mujeres y que luego las familias, por ejemplo, la mamá o la suegra comenta, ¿cómo ya empezaste una relación y ya va dentro de la casa? Tú mencionabas ahorita, Jimena, el hecho de decir, bueno, pues ya decidí yo que quiero que él sea mi pareja, pero también para no poner en situaciones de riesgo o a lo mejor de incomodidad, ¿verdad? Que tienen poco tiempo de relación, ¿cuánto sería un tiempo indicado en que tú digas, puedes conocer a la pareja, puedes darle la oportunidad de reiniciar esta relación y a lo mejor sí ya mentalizarte que él va a ser el hombre con el que vas a formar esta nueva familia, esta familia reconstruida? Mira, Leslie, qué bueno que tocas eso, porque número uno, cada familia somos diferentes, no hay un tiempo, no podemos hablar, es que a los tantos meses, al año, a los 2 años, a los 3 años, no podemos decir porque cada familia es diferente. Ahora, si yo ya tengo la convicción de querer tener una pareja, tener otra vez, reiniciar una relación, ¿sí? Tener un esposo nuevamente, el casarme, bueno, tuve que haber pasado por un proceso antes, ¿sí? Y entonces, al realmente vivir un divorcio como un duelo y como un proceso de responsabilidad, eso me hace que el día de mañana, al momento de voltear y ver a una persona y ser con esa persona compatible y de querer casarme con él y de otra vez vivir en pareja con él y tener una relación y formar una familia, bueno, entonces el tiempo aquí no hay un tiempo, okay. ¿Sí? Es decir, realmente vamos a hablar que un duelo, ya sea la pérdida física de una persona como la pérdida de una relación, bueno, dura aproximadamente un año, okay. ¿Sí? Un año en donde pasamos por estas etapas del duelo, ¿sí? Entonces, ojo, o sea, muchas veces quiero inmediatamente me divorcio y inmediatamente busco una pareja, una relación, porque digo, bueno, es que a lo mejor me acabo de divorciar hace 2, 3 meses, pero yo ya tenía 5 años que no teníamos él y yo ninguna relación. Bueno, ojo, ¿por qué? Porque entonces yo sí puedo decir que a lo mejor en 2 o en 3 meses es muy pronto para hacerte tú responsable de qué situaciones fuiste partícipe para que ocurriera la separación. Uh-huh. ¿Sí me explico, sí. Leslie? Entonces, ahí, bueno, tiene mucho también que ver pues los valores, las prioridades de cada familia, pero sí es muy importante que en el momento en que yo decida volver a casarme, volver a iniciar una relación, volver a vivir en pareja con otro hombre, bueno, antes tuve que haber pasado por un proceso, buscar ayuda, ¿sí? Y claro, que dentro de ese proceso yo me haya responsabilizado. Ahí está la clave. De lo que yo tuve que ver para que ocurriera este divorcio y esta separación, ¿sí? Sí, sanarme primero de esta pérdida para luego iniciar una nueva relación. Lo podemos manejar como responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad. Hay que ser responsables. Responsables, porque muchas veces me divorcio y siempre es que él tuvo la culpa, es que él nunca me atendió, es que no hubo cariño de parte de él. ¿Y tú? Es que, exactamente, y siempre es que él, es que ella. Y cuando se está en esta lucha de poderes, de adjudicar responsabilidad, de adjudicar culpas, me nublo porque a lo mejor hay enojo y dentro de ese enojo
viene una nube y esa nube hace que yo no me responsabilice de lo que yo que tuve que ver para que sucediera esto. O sea, tuve que ver un porqué. Sí. ¿Verdad? Sí, hemos platicado y decimos, bueno, en el matrimonio yo tengo que dar el 100, no tengo que dar ni el 50, ni el 60, ni el 70. Sí, tengo que dar el 100 de mí y él el 100 de él. Pero en un divorcio, ahí sí hay un 50 y un 50. Ah, así es. Sí, tristemente. Bueno, otro de los puntos de los 16, nos vamos rapidísimo porque Jimena me dice, por favor, Pato, que tengo cosas que hacer. Ah, no es cierto. El tercer punto es cuestiones económicas presentes y futuras, ¿verdad? Este es otro de los casos el por cual las personas quieren regresar con su ex, ¿verdad? Sí, bueno, que quieren regresar o que quieren otra vez razón una pareja. Y ojo, o sea, no podemos basar una relación ni en el estar con los hijos, que los hijos sean la prioridad, ni tampoco la podemos basar en cosas materiales. Así ojo, es. ¿Verdad? Porque el miedo de muchas personas de divorciarse o de muchas mujeres es la dependencia económica, uh-huh. ¿Sí? Y el otra vez el restablecer otra pareja, el otra vez el casarme, lo ponemos en, nuevamente repito, en bienes materiales, ¿sí? Ojo, o sea, es bien importante saber que yo no puedo regresar con mi pareja por la estabilidad económica que me da. Ciertamente es un factor importante y ciertamente también a lo mejor dentro de mis prioridades dijo, ok, pues regreso primeramente porque lo quiero y número porque es proveedor, uh-huh. Y porque llegamos a ese acuerdo. Entonces es muy importante saber y decidir que el amor no se basa en cuestiones materiales porque el día de mañana puede pasar algo. Así es. ¿Sí? Ok. Punto número 4, el arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento. Muchas veces se toman decisiones, ¿verdad? Que es lo que hago que, y esto estamos hablando de las parejas que se vuelven a encontrar. Así es. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque no viví un proceso adecuado, porque no busqué ayuda, ¿sí? Porque muchas veces a la primera crisis, a la segunda crisis, vino el mal consejo del papá, de la mamá, del amigo uh-huh. Sobre todo, de la vecina, de la comadre, de los medios de comunicación que hoy en día a lo mejor bombardean con tantas situaciones. Sí, pues te dicen, ¿sabes qué? Ya está el divorcio express, es rápido, si tienes una bronca, no andes batallando, es más, ya no ni preguntarle al otro, tú te puedes divorciar, pum, prendes la alerta, ¿no? Cualquier cosita, sí. Ponme divorcio. Exactamente, ¿no? Entonces, ojo, el arrepentimiento, ¿por qué? Porque no supe a lo mejor manejar. Así es. Sí, y que también se vale. Hoy tenemos también historias de personas que se vuelven a reencontrar con su misma pareja y dicen, es una segunda oportunidad y voy a aprender, ¿verdad?, de los errores que viví en el pasado. Entonces, qué bonito es también cuando yo me hago responsable y que él se hace responsable y que dice, vamos a echarle ganas, porque a lo mejor hay una corriente, bueno, el psicoanálisis habla mucho y nos marca que las segundas oportunidades, ya sea con la misma o con otra persona, si yo me hago responsable, si yo, las expectativas no van a ser las mismas que la primera vez. Uh-huh. Porque la primera vez uno se casa y jamás piensas en que me voy a divorciar. Nunca pasa por tu mente en el momento en que te estás casando que me voy a divorciar. Hasta que la muerte nos separe. Sí, pero cuando te vuelves a casar una segunda vez, ya vas con esa expectativa o ya vas con esa idea de decir, esto puede terminar, esto puede llegar a un fin. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, le pongo el doble de ganas, le pongo el doble de responsabilidad. Sí, mis expectativas ya son diferentes, ya no me voy tanto al romanticismo, ya no me voy tanto al sentir bonito, ¿sí me explico? O sea, ya no. En la etapa a lo mejor también en la que están, pues son cuestiones distintas. Exactamente, son cuestiones distintas. Entonces, cuando yo ya voy con otras expectativas en un segundo matrimonio, cuando sé qué puede pasar si yo dejo de hacer o si yo hago X situación, ¿sí? Sí, sí. Entonces puede haber una separación, entonces ya estoy más alerta, ¿sí? Sí. Y entonces, para aquellas personas que hoy están en unas segundas nupcias, sí se puede, o sea, se puede otra vez rehacer una familia, se puede también vivir con esta persona, puede no ser parte de esas estadísticas en donde... Híjole, la verdad es que este tema movió a toda la familia, tanto primos, tíos, abuelos, la verdad es que se involucran mucho cuando hay una separación y sobre todo es importante cuidar a los hijos, ya que ellos son los que llevan pues los beneficios o las cuestiones difíciles que pasan la familia. Y entonces, pues lo que es importante es responsabilizarnos nosotros de cómo llevamos a cabo nuestra relación en pareja y tomar responsabilidad de cómo vamos a iniciar una nueva relación sin afectar a terceros. Vamos a un corte comercial y regresamos con esto que es Abrazando la Vida. Este es el rostro de muchos lugares en el mundo. Y
este es el rostro de millones de mexicanos. Porque aquí la adversidad no nos quita ni el sueño ni la risa. Porque tenemos principios y valores. Porque nos echamos la mano y sabemos dar un abrazo. Por el amor a nuestra patria y a nuestra familia. Porque cuando estamos unidos, nadie nos gana. Por eso hoy, más que nunca, lo bueno cuenta. Y cuenta mucho. Gobierno de la República. La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Fuerte Asegurando Hogares. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de Presidencia Municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón, anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. Hola, hola, pues ya regresamos Abrazando la Vida y vamos a concluir este viernes pues con un tema muy padre, muy activo. Tenemos un invitado muy especial, el cual es Odín Cavazos, que nos va a hablar del taller de lectura, de una actividad ahora en Eagle Pass. Nos volvemos más internacionales, vamos con él y con los detalles también de la profesora Margarita, que nos va a hablar de la música, el baile y todas las actividades que se generan en el fin de semana y entre semana, ¿eh? Vamos con ellos. Quedamos, Odín, en la siguiente actividad. Claro, el quinto encuentro de danza. Este es un evento muy, muy bonito en el que pueden participar todos los grupos de danza que existan en la región norte. Okay. Así es que en todos los municipios. Sí cabe aclarar que cualquier expresión de danza, en excepción del folclore, no porque lo queramos, que creamos menos, simplemente que el folclore tiene un evento específico, que es el guateque. O sea, aquí pueden ser todas las manifestaciones de la danza clásica, moderna, hip hop, todas las expresiones, excluyendo el folclore. Y el guateque va a ser más delante. Que sí, para no meternos ahí en bromas. Ellos ya tienen su espacio y ahora les van a dar la oportunidad para que se luzcan el otro tipo de danzas, ya sea clásica o moderna. Claro, moderna, cualquiera de las de las actividades. Si tienen un grupo conformado ya y quieren ser parte de este quinto encuentro de danza, simplemente con que nos llamen para transmitirles la convocatoria, que es muy sencilla, no es cosa del otro mundo. Simplemente dar un poco las reglas de cuánto tiempo puede... Okay. Esto va a ser el viernes 3 de febrero en el auditorio, perdón, en el Teatro Maldonado. ¿Y a dónde pueden llamar? A nuestras oficinas, al 78-25406. O me pueden hablar a mí al 703-8417 para contactarlo con la persona que está organizando el programa. Uh-huh. Y con gusto pueden participar. Es el viernes 3 de febrero. El viernes 3. En el Teatro Pepe Maldonado. Los teléfonos ya los comentaste. Claro. Hay que llenar, lógico, pero es sencillo, ¿no? Es una no, pequeña solicitud. Por lo regular, siempre casi son los mismos grupos que siempre les gusta mucho participar. Pero obviamente si hay algún grupo nuevo que quiera participar, que tengan poco tiempo, que nunca han participado, este es muy buen momento en el que pueden participar. Y obviamente si queremos ir como espectadores a disfrutar de este evento,
porque es muy dinámico. Imagínate ver a una gran cantidad de academias de baile participando y sobre todo sin rivalidad, sin con cosas de que yo soy mejor. No, fíjate no, no. Aquí se da de que todos participan. Eso se da. Hemos tenido invitados aquí en cabina, o en el estudio, perdón, de grupos, ¿no? Que dicen, no, lo que pasa es que nosotros nos organizamos y somos amigos todos. Claro. Todos nos conocemos. Yo creo que esto hace una ciudad diferente a Piedras Negras, porque realmente en otras partes sí hay rivalidad. Participan peleando por yo soy el mejor y se lo voy a demostrar y mi academia es la mejor. Y aquí no se ve eso. No, no. Aquí se ve que todos se llevan bien y bueno, pues va a ganar el mejor, ¿no? Claro. Pero no hay rivalidad, no hay rivalidad. No hay broncas. No, no, y lo no. padre es que, dices, o sea, está abierto también para las edades. Claro. Tienen ahora, bueno, yo me imagino que los de la cueva se acuerdan que hay una profesora de baile que más adelante vamos a estar con más información de eso. Pero pues ellas tienen este grupo de baile y de canto. Claro. Y entonces, bueno, en este caso estamos enfocadas a la danza. Pero qué padre que entonces de todas las edades tienen esta oportunidad, este foro abierto para competir, para divertirse. Y aparte, pues yo creo que para generar esa competencia sana, como lo dices, claro, viendo otros talentos. Claro, también. Y sobre todo que a lo mejor si dices yo tengo mi grupo que es pequeño y que nunca he podido participar en un evento grande porque todavía tenemos poco tiempo, pues es una buena oportunidad de participar. Y estar en este gran teatro acompañado de más gente que le tienen como afinidad la danza. Uh-huh. Y sería muy bueno que se animen a participar en este quinto encuentro de danza de la región norte. ¿Y esta es participación, Odín, solamente de la ciudad de Piedras Negras o la no, región? No, no, los 10 municipios de la región. Oh, Acuña, Zaragoza, Allende, Nava, Morelos, Jiménez, Guerrero, Villa Unión y Hidalgo. ¡Ah! Oye, va a haber como un jurado ahí que va a estar calificando. No, es un encuentro, no es concurso. Okay. Nadie va a calificar, participan uno detrás de otro. Va a ser un espectáculo. Ajá, sale, exacto. Pues, muy sí, bien. Y sobre todo, se organizan muy bien porque todo es a través de acuerdos, el orden de la participación, los minutos y demás. Entonces, vale la pena. Les digo, comuníquense a nuestras oficinas. ¿De nueva cuenta los teléfonos? 78-25406 o a mi celular 703-8417 y ahí les daremos la información completa de cómo se pueden inscribir en este quinto encuentro. ¿A qué horas empieza el encuentro hoy? A las 6 de la tarde. A las 6. Es de 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Hasta que los cuerpos aguanten. Exactamente. Son muchos los bailarines. Así es que a darle la danza y ahorita para que se nos quite el frío. Mira, no hay mejor manera que se nos quite el frío que... Que sacudiendo las penas. No, hombre, hagan un con la escoba, verás, ya avienta el suéter. Yo mejor las penas con pan son buenas. Ah. Pásame un pedazo de rosca, por favor. Oye, sí. Por favor. Aquí en la entrada ahorita toda la gente venían por su rosca, sí, que ganaron del día de ayer. Yo también quise participar, pero no. No, aquí Nelly mandó su selfie y demás. Oye, no, yo quise mandar mi selfie, nada. Pero me encanta porque desde las 6 de la mañana, ¿sí?, las personas muy al pendiente. ¿Tú crees que ellos todavía están así dormiditos? No, bueno, ya estaban por mandar la foto y pues rápido hubo ganadores. La verdad es que tenemos muchos espectadores. Oye, si son unas roscotas. No, no, hombre. El patrocinador es bueno y yo le voy a decir, yo no alcancé rosca aquí en el canal, porque lógico, son para nuestros televidentes. Claro. Pero me fui a comprar una rosca ahí donde donde son el patrocinador y dije yo, wow, 200, 210, 240, 250, dije... La gente está ganando un muy buen premio, una rosca para compartir en familia. Eso, ¿no?, es lo más padre. Que... ¿Qué tal les pareció, eh? Lo importante es convivir con la familia, disfrutar de chicos, grandes, medianos, de todos. La familia es lo más importante, lo que trasciende al final de los días y esas experiencias vividas en unión, pues son lo que queda en nuestros recuerdos. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Abrazando la Vida. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde.
por Super Channel. Contestar toma solo un instante. Un accidente puede ocurrir aún más rápido. No arruines tu vida ni la de los demás. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality Inn Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-78 30646. Bueno, pues ya regresamos Abrazando la Vida y con este resumen semanal que estuvo muy emocionante. Debo confesarles que nosotros también estábamos con un nuevo reto. Este 2017 nos llegó con un nuevo reto porque era ocupar un lugar muy grande, un angelote como es el profesor Pedro Vargas, pues se nos va a España, pero nosotros nos quedábamos aquí con este concepto que quiere llegar a las familias, a los adultos mayores, a los niños y sobre todo a usted. A ti que me estás escuchando en esta mañana, esto es especialmente para ti, con todo nuestro cariño. Pato y yo estábamos muy nerviosos, pero creo que el reto fue superado. Y entonces, pues así es la vida, ¿eh? Se presentan nuevas oportunidades, se presentan retos y hay que superarlos, hay que brincar esa barda. Y entonces, otra de las cosas que también nosotros llegamos a ver es su apoyo. Gracias, de verdad, muchas gracias por haber sido parte en esta semana de Abrazando la Vida, con sus comentarios, con sus llamadas, con sus mensajes. Nos hacen sentir muy especial, nos hacen saber que ustedes están detrás de esa pantalla. Nosotros en este momento solo nos enfocamos y vemos una cámara, pero detrás de esa cámara hay maravillas, hay personas que están cambiando, hay personas que están creyendo en sí mismas y eso es lo que buscamos. En la semana, para iniciarlo, pues iniciamos con Doris, que pues nos habló del perdón, de muchas cosas importantes, de cómo iniciar este año. Nosotros muchas de las veces hacemos ese drama, ¿no? El drama de no voy a poder, ya me he equivocado muchas veces, le he regado millones, soy un desastre. Empezamos a dramatizar y a generalizar y maximizamos esas cosas malas y las buenas las mandamos al suelo. Lo importante es acudir con un terapeuta. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión más amplia. Muchas de las veces los consejos de los amigos, de los papás, no ayudan. Y no porque no sean con buena intención, sino porque tal vez están perdiendo esa visión que tiene el terapeuta. Y entonces, el cómo sí, a mí se me quedó muy, muy grabado eso, porque ella lo hablaba de una película tan simple, ¿eh? De una película salió este, el cómo sí, y es verdad, es una técnica que nos ayuda a creer en nosotros. ¿Cómo? Bueno, pues, ¿sabes qué? Perdí el trabajo. ¿Sabes qué? Me quedé sin auto. ¿Sabes qué? No traigo dinero. Pero vive el día como si no pasó nada, como si todavía tengo dinero, como si estoy feliz, aunque acabo de pasar por un rompimiento amoroso, por una separación, no importa, hay que vivir el como si. ¿Por qué? Ok, el problema ya lo tienes, esa es una realidad, el problema ya está ahí, pero la manera en que tú lo afrontes, la manera en que tú le hagas frente al problema, eso va a ser el cambio. La actitud que tomes frente a las cuestiones difíciles, eso va a ser el cambio. Porque si tú decides tirar la cobija, arrastrarte, estar todo triste, a lo mejor en tu cama, acostado, sin querer salir, tirarte la depresión, pues déjame decirte que así no se va a solucionar, ¿eh? Y cuando tú realmente tengas ganas de pararte nuevamente de esa cama, de ese sillón, de tu cuarto tal vez, la vida va a seguir, los días continúan, pero no se va a solucionar tu problema. Tienes que buscar la solución y la solución empieza desde adentro, buscando nuestro ser. Tal vez la realidad que está en nuestro exterior, pues no es la que queremos, pero la realidad interior es la que nos va a hacer sobrevivir a cualquier circunstancia. Otra de las cosas muy importantes que hablamos con Karina Mojica era los cuidados alimenticios, los jugos, los tés.
Encantada, encantada quedé con este jugo que nos trajo ella, que Pato fue el que tomó la decisión de probarlo y que olía medio raro, pero me dio la sensación como que estaba rico. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación? Porque al oler el limón, la verdad es que rápido empecé a salivar. Y entonces la recomendación para todas las personas que quieren iniciar una dieta distinta, un estilo de comidas diferentes, bueno, ella presentó distintos platillos que la verdad se veían muy antojables. Yo sigo siendo amante de los pastelitos, la pizza, y creo que se ve, pero la verdad es que lo importante es no hacerle el fuchi. Muchas de las veces decimos, ay, no, vas a ver, pero no, pruébelo o intente en casa a lo mejor hacer una comida similar a estas y a ver qué tal, compártanos con nosotros sus mensajes, ya sea por Facebook o por el mensaje que tenemos en 878-122-22. Es importante que usted se siga siendo presente y que nos platique de sus historias de éxito, de cómo a lo mejor inició este nuevo estilo de comida y cómo está bajando, qué tanto le está ayudando en su salud, en sus emociones. Recordemos que la cuestión física va muy involucrada, va de la mano de las cuestiones emocionales. Es importante también, ella lo había comentado en alguno otro de los programas, que al iniciar diéramos gracias a Dios, gracias a cualquier religión que usted practique, pero también tomar nuestro vasito de agua con limón caliente en las mañanas es muy saludable y tomar en consideración también el tipo de dietas. El día miércoles estuvo con nosotros Noé Jaramillo, que es el nutriólogo de las estrellas, y nos estuvo compartiendo los tipos de dietas. Hay infinidad, la verdad es que están a la orden del día. Cualquier tipo de dieta lo encontramos en internet muy fácilmente, o los consejos que decíamos de la comadre, del compadre, mire, a mí me funcionó. Pero es importante identificar qué tipo de dieta estoy siguiendo, cuál tipo de dieta voy a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un diferente organismo, un diferente metabolismo. Por lo tanto, no todas las dietas nos favorecen, no todas las dietas son para nosotros. Es importante que usted acuda con un especialista, el cual le indique el tipo de dieta, que haga la suma, como él nos mencionó, en cómo hay que multiplicar y cómo hay que dividir. Lo que queremos dividir son kilos, ¿verdad? Pero hay que saber si queremos buscar una dieta en la que nos podemos mantener en ese mismo peso, mantenernos en el mismo peso, o tal vez usted quiera aumentar. Si usted es muy delgado, a lo mejor quiere aumentar de peso o quiere disminuirlo, es importante acudir con el especialista. Recuerde, hablamos de los tipos de dietas, hipocalórica y la hipercalórica, pero conforme vayan avanzando los jueves o los miércoles va a estar con nosotros nuestro nutriólogo mencionándonos otro tipo de dietas, así que hay que poner mucha atención, porque tal vez usted escuche alguna que esté practicando y que no sea muy favorable. Otra de las ocasiones que estuvo con nosotros, otros de los temas muy interesantes y de mucha emoción, fue Jimena García. Y la verdad es que pues fue un revuelo, porque involucró papás, abuelos, tíos, primos, hijos. Y es muy importante que usted identifique, se responsabilice, porque la familia es lo más importante. Los hijos son quienes llevan las consecuencias de pues las relaciones en pareja. Hay personas que a lo mejor este 2017 quieren volver a unirse, quieren volver con su esposo, por diferentes motivos. Mencionamos algunos que Pato nos estuvo comentando, tal vez sean muy buenos, pero pues lo importante es responsabilizarnos para que nosotros podamos pues iniciar una nueva relación, ya sea con el mismo marido o con uno nuevo, o con una nueva mujer, con una nueva pareja, hombre, ya sea hombre o mujer, pero lo importante es que nos responsabilicemos y que acudamos a un terapeuta también para que nos indique de manera más clara cómo seguir esta relación y no volver a repetir patrones. Otra de las cosas, este viernes fue muy emocionante porque estuvo con nosotros Odín Cavazos, quien nos estuvo compartiendo de todas las actividades que va a haber a lo largo del año, también Margarita en la Cueva, pues va a haber muchas actividades. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en Abrazando la Vida. La verdad es que el viernes fue muy especial. Y esperemos que este fin de semana usted se active mucho, se active y vaya a todas esas actividades que se van a estar presentando, tanto en la Secretaría de Cultura y si no, pues en la Cueva, que van a estar muy activos. Muchas gracias. Esto fue Abrazando la Vida.